Just a boy, a wayfaring stranger, traveling through this world of wind. There is no sickness, no toil, no danger in the bright room to which I go. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm just a girl. I'm just a girl. And steep, but beauteous fields lie just before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my father. I'm going there. Just going over home. I'm sweet full of joy. This body lives in the ocean chest. I've got this cold. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more to know. I'm just going over Jordan. I'm just going there. Just a going over Jordan. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over Jordan.
No, porque no lo hará. Porque puede hacer lo que le dé la gana. Hey, nunca había estado tan feliz de ver una cara conocida. No has envejecido nada. Y tú te has vuelto viejo, amigo mío. Ese del pasillo era Seth. ¿Qué estaba haciendo aquí? Ignorando nuestras súplicas. Pensé que estaba de tu lado. Seth, él no está del lado de nadie. Los insurgentes tienen anormales, son pesadillas caminantes. Por suerte, Seth aparece para repelerlos de vez en cuando, pero solo le sirve a lo que sea que esté tramando. ¡Hey, mierda! ¿Qué? No tienes idea de lo mal que están las cosas, Outrider. Creímos salvarnos del apocalipsis. Pensamos que podríamos empezar de nuevo aquí, pero nos equivocamos. Yo me equivoqué. Shira. ¿Sabes por qué estoy al mando? Porque soy la única oficial con vida. Los insurgentes allá afuera son salvajes, sádicos, nos tienen rodeados. Tenemos poca comida y balas. Y si esos engendros no nos matan, este planeta lo hará. Es tu bienvenida. Ese hongo negro en el bosque. Nunca encontramos una cura. Las montañas están llenas de abominaciones. Y las tormentas de anomalía crecen cada año. No nos queda mucho tiempo. Si no logramos salir de este valle, si no ocurre un milagro, esta última pizca de la humanidad estará acabada. ¡Shira! Vaya, miren eso. Ahora puedo hacer cosas. Yo no lo entiendo, pero tal vez hay una razón. Sí, tú eres... Supongo que ahora sé por qué te salvé la vida hace tantos años. Seguro que esto no era lo que tenías en mente. Sí. No me estoy quejando. Aún no lo entiendo. Cuando aterrizamos, esa tormenta hizo pedazos a Cuthbert, pero no a mí. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo...? ¿Anormal? ¿Quién diablo sabe? Esas tormentas azotan, algunos quedan hechos trizas, otros quedan con lunares rosas y... Y unos pocos vuelven... Como malditos inmortales. Nada sobre la anomalía tiene sentido. Desafía las leyes de la naturaleza. Muta todo lo que toca. Los mejores científicos de la ACT intentaron comprender las tormentas para controlarlas. Ninguno sobrevivió. Supongo que tuviste suerte. O tal vez no. Me acabo de dar cuenta que tengo el micrófono apagado. Tu madre, y todo lo que he hablado, nada. Bloquea nuestra única línea de suministros. Junto a la vieja madre. Puta que soy weón, por la chucha. Seth no tenía intención de ayudar, pero ahora estás aquí. Claro. Perdón. Llevo 11 minutos y recién me acabo de dar cuenta que no hablé nada. O sea, según yo estaba hablando, pero. Teniente, ¿qué diablos fue eso? Así que pido disculpas. Saludo a los que ya estaban escribiendo al Crixplay. De hecho, le había mandado saludos a Ovalle, al tío Chado. Y había estado hablando de que efectivamente este juego lleva más o menos. Todavía no cumple las dos semanas. Que si se compara cuando salió Destiny 1, efectivamente. El juego tiene los mismos errores que tuvo Destiny, que tuvo The Division. Bueno, y Destiny 2 tuvo los mismos errores, así que son cosas que se pueden corregir. La mecánica del juego es muy parecida a la del Destiny 1 en cuanto a como estructura, cómo se avanza en la historia. Y muy, muy parecido a las mecánicas de juego de The Division 2 y de Gears of War. Eso es lo que dije en estos 11 minutos que nadie me pescó porque yo, muy weón... Tenía el micrófono apagado. Y eso que tengo puesto el retorno. Yo juraba que me estaba escuchando, weón. Así que perdón. Son 11 minutos absolutamente perdidos. Y ahí ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ay, somos nivel 4! Veré qué puedo hacer. Tengo una habilidad nueva. Aún tengo 30 años de preguntas que hacer. ¿Dónde hay que ir? Si vuelves en una sola pieza, ven a preguntarme. Pero no te aseguro que tenga todas las respuestas. La cámara la encuentro muy, muy inestable. Por aquí parece. Hay que hablar con él. Pero no está la opción de hablar con él, pues.
Si ves a Goodman, dile que no pagaré ningún maldito impuesto. ¿Qué otras cosas juego? Bueno, The Last of Us 1, dejé de jugar el multijugador, más que nada porque me está saliendo mucho tema de copyright, entonces al final me agota el tema con Destiny, o sea, con The Last. La mejor selección de Pueblo Fisura se encuentra en la tienda del señor Chan. Y Battlefront 2 un poco lo dejé de jugar porque como que ya avancé todo lo que había que avanzar. Otra vez será, señor. El otro es el Destiny 2, lo juego. No tanto porque obviamente el juego Red Dead es absorbente. No es así como que... No tienes mucho inventario. No, principalmente el de Naruto lo juega mi hija. O sea, yo... Aquí guardo cosas de cuando viene mi hijo mayor también lo juega y mi hija... Ups. Pero principalmente la que juega ahí es mi hija. ¿Eres anormal? No lo sabía. Pero a veces sí también, o sea, yo jugué los otros. Este la verdad que no he tenido tiempo para jugarlo porque de verdad, por los que jugamos Redemption, no es así como que, por ejemplo, para hacer una carreta, no es así como que uno le sobra el tiempo y uff, me hago una carreta y de ahí me voy a jugar otra cosa. No. El peor día de todos. Souls. ¿Cuál es Souls? ¿A dónde hay que ir? Por aquí parece, ¿no? ¿Qué demonios pasó? Los insurgentes excavaron debajo de mis tropas e hicieron explotar todo el frente. Si no puedes abrir la línea de suministros, estamos acabados. Ahí vamos, güerito. Ah, los Dark Souls. No me gusta mucho ese tipo de juego. Como que me aburro. Por ejemplo, yo el Warzone lo encuentro bueno. Gráficamente y todas esas cosas, las mecánicas, los tipos de armas, la sensibilidad de las armas, todas esas cosas las encuentro en la raja. Pero a mí me aburre jugar esto de las... Espera un poquito. Pero a mí me aburre jugar, ponte tú, las cuestiones de Battle Royale. No, no, para nada, no es lo mío. Por ejemplo, un tiempo con mi hijo mayor le dimos al juego este, el Apex, y la verdad que lo encontré entretenido. Pero como en el canal no tuvo apoyo en YouTube, yo dije, ah, lo dejamos hasta aquí nomás. Pero dentro de los Battle Royale lo encontré un poco más divertido. Por ejemplo, hay un canal que yo sigo en TikTok de una señora que debe tener como 68, 70 años, y ella juega Warzone. Tiene un team y todo el tema. Y la tipa es seca, viejo, seca. Se mandó el otro día una pentakill, weón, con francotirador. Weón, se los paseó a todos. A todos. No dejó títere. Títere con cabeza. No te preocupes, me estoy abriendo camino. Sí, pues sí, el Warzone. Lo que pasa es que a la señora le gusta el juego, po, y es muy buena jugando. ¿Cómo era que se cambia el arma? Ups. Pero tengo una habilidad nueva, parece. Oh, está genial. Está genial. ¿Quién me está disparando? Ah, el güerito de ahí. Mejor voy a pelearla ya, un viejo. Y ahora sí. Arde, papi. Había que decirlo.
No, 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 cochino, cochino. Cochino a la izquierda. No, no, no. Como que estoy en el peor lugar que podría haber puesto. Estoy puro esperando que se me despierten las habilidades. Papito, eso tiene que haber dolido. Quédate quieto, pujurito, que te tengo un regalito. Oh. Con esa boca besas a tu madre. No, 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 muévete, muévete, muévete. No te la cagué. No, sí, esta viejita que te digo yo, no, weón, la cagó. Es seca con sniper, seca. Se manda una kill, weón, pero, uff. Sé que tengo la sensibilidad muy alta. Uy, papito, adiós. No me muevan la mira porque estoy ocupado. Adiós. Amigo, para la foto. Foto para el face. Puta, se corrí mucho. Ya, seleccionado. Puta, me mueve mucho la mira. Arde, papi. Eso estuvo muy bueno. No, me destruyeron la... Que son maricones. Gracias. ¿Qué es esto? Guantecitos. Ups. Como se pueden fijar, uno se cura a medida que va haciendo bajas. No, no, cochino, cochino. Ah, la mira, weón. Me cuesta... apuntar bien con esta wea. Levántate, pues, weón. Papito. Ups. Creo que ni la mamá lo va a reconocer. Ya, pues, amigo, decides dónde se va a poner. Ups, otro que no lo va a reconocer ni la... ni el servicio médico legal. Oh, ¿cachaste? Se le... Bueno, se le abrió el cráneo, weón.
Niños, no vean esto. ¿Te parece que tengo cosas para mejorar? Ah, mira, tengo un casco con más nivel. Excelente. Supongo que después las cosas que uno no usa las puede vender, me imagino. Pero no me da la opción de desmantelar. Ah, porque estoy... Ya hice. No caché, ¿por qué no? ¿Medio hueveo para desmantelar? No, eso yo creo que tienen que corregirlo. Mucho hueveo para desmantelar un arma. La ropa se ve como la hueá, estas cuestiones. No, eso van a tener que... No. Eso van a tener que corregirlo, que existe una opción de desmantelar de inmediato. Oye, gracias a la gente que está llegando. Uy, ella, la niña que despeja. Había una cosa ahí. Uy. Sé que la cámara se mueve mucho. Tengo que corregir eso. A ver. Opciones. ¿Con pantalla será? Yo lo bajaría un poco. Probemos ahí a ver cómo queda. Vemos si aquí hay algo, ¿no? Ah, no se puede entrar. Me estoy hueando. No se puede entrar. Oh, qué mal. ¿No hay un cofrecito por ahí? Ahora puedo viajar, ya. Hola, Hash. No me deja, tengo que ir para allá primero. Cofrecito. ¿Qué hay acá? Esto es como parte del lore, ¿eh? No lo voy a hacer ahora porque si no voy a terminar. Ah, las habilidades, eso quería revisar. Ya tengo estas tres habilidades hasta ahora. Y aquí está el árbol de habilidades. Y todavía no tengo ni un puto punto para empezar a mejorarlo. Es súper grande el árbol de habilidades, weón. Los otros.
Ups. ¿Quién me está disparando? Oh, me tiraron una bomba. Hay que arder, papi. No, no, córrete, cochino, córrete. No, no me dejan salir, weón, me bugué. No, córrete, córrete, córrete. Nos estamos muriendo. Puta la weón. Muchas gracias por el follow de Mikey Break 21. Muchas gracias. Oye, para la gente que streamea, y de repente necesitan que les hagan raid, yo hago, transmito generalmente en la noche, pero me imagino que ahí a veces tengo suerte y me ven como 20 personas, 30 personas, entonces si les puede servir el tema de que les hagan raid, me siguen, me mandan un mensaje, entonces así los puedo agregar para... Oh, me mandaron el medio pipazo. Creo que estoy rodeado. Oh, eso dolió, eso dolió. Agáchate, weón. No. Me voy a morir, me voy a morir. Mándale saludo a mi señora. No, me morí. Todavía no me acostumbro bien a las mecánicas del juego, pero lo superaré. Ya, vamos a pipear algunos desde acá porque si no... Creo que está en un nivel mucho más alto que el mío. Creo que mis armas no le hacen mucho daño. Voy a recuperar un poco primero. Efectivamente no les hacen nada de daño. Oh, medio pipazo, bueno. No sé si esto es lo más inteligente que haya que hacer, pero es lo único que se me ocurre. No. Corre, cachulo, corre. No, muévete. No, se me fue la mira a la chucha. Recupero casi toda la vida, pero este weón. Córrete para allá, córrete para acá, nos van a matar. ¡Oh! Y los maté tarde, weón. Muy tarde. Oh, está difícil, weón. Yo lo había mirado, weón, esta cuestión. Oh, mi vista. Y definitivamente necesito armas. Porque con estas no me va a ir muy bien. Necesito echarme unos piperos que están al fondo, que están haciendo mucho daño. Ahí hay uno de esos.
falta uno para eso. Oh. Oh, me costó caleta hacerle daño. Ya vamos. Por lo menos hay uno menos. No. Oye, es súper difícil esta wea, la cagó. No, no es el momento para hacer esta wea. Estoy súper rodeado, weón. No, yo creo que este mundo no lo puedo pasar todavía. Necesito tener más armas. No. Porque, a ver, yo estoy en nivel 4. Pero ¿cómo voy a estar en nivel 4 y tengo este equipamiento? A ver. No tengo ningún premio, pues weón, ¿de qué weón me estás hablando? Necesito el árbol de habilidades, mejorarla, si no estoy cagado. No voy a poder pasar esta weón así nomás. Esta no sé si es la mejor opción, ¿eh? Puta madre. Casi me voy cortado. No, estoy cagado. No me mejoro más. Esta weá no se agacha, ¿va? A ver. No, no se agacha. Oh, estoy cagado. No, estoy súper cagado. Pero acá este tipo... Puta la wea. Hoy la wea es difícil, weón. A lo mejor debería ser secundaria para obtener equipamiento. Esto no está para nada muy fácil. Oh, el weón implosionó. Uh-oh.
Vamos un poquito mejor. No, córrete, córrete, cochulo. Debo continuar. Puta la wea, tengo un weón ahí, no lo había visto. Voy a recuperar esta vida si lo... Ustedes dirán, ¿por qué no, por qué este weón no avanza? Es que la weón era tan fácil como yo pensaba. La cabecita, la cabecita. Oye, te llama tu mamá a almorzar. Gracias. Papito, chao, conche tú. Papi. Ya, ¿quién es el que me está? Aquí está el cochino, aquí está el cochino. Adiós, baby. Me salvé justo. No, no me salvé, no me salvé. Ahora sí. Un saludo a Jordanale23. Sí, tengo la. En el Destiny 2 tengo la expansión Más allá de la luz, si no me equivoco, se llama. Y estoy con los pases. Pero no le estoy súper atrasado con el pase porque estuve baneado un tiempo. Un saludo al Master Palqueso. Mira, la verdad es que no es así como una cosa que hay que jugarlo sí o sí. El que va a estar bueno es ahora que dice el chat que viene la cámara de cristal. Ahí sí. Yo creo que ese pase a lo mejor va a ser el que va a estar buenísimo. Sí, es que hoy día en la noche no voy a poder transmitir, entonces tengo que transmitir ahora. Va, me había salido como que me había salido una cosa. Me había salido que me había salido.
Así que hoy día voy a transmitir el Redemption más temprano, a las 6:30. 6:30 voy a estar transmitiendo Redemption 2. ¿Y esto qué es? ¿En serio no había ninguna otra cajita de... algo así? Algo para el pobre Iristos, ¿no? Mira, aquí había una caja, pues bueno. No, solamente por hoy. Es que hoy día de la noche no voy a transmitir. Tengo que descansar. Así que... es por esta noche. Vamos a avanzar. Necesito un arma nueva. Si es que me sale como que me estoy equipando cosas, pero yo no las veo que estén ahí, pues bueno. Esta es de nivel 70. Harto fea la wea de... pero bueno, todo sea por el nivel. Sí, o sea, el... es que no me acuerdo si es que terminando este pase empieza el nuevo o es parte de este pase el tema de la cámara de cristal. Pero yo creo que ese... ya sea ese pase o esa parte va a ser el punto de reencuentro de muchos jugadores. O sea, la ¿cómo se llama? La subclase de ahora. Ya está, 62, 57. Ya. Esta cuestión, a diferencia del Destiny, tú tienes que colocarte ahí para ver el equipamiento. Yo, el weón, pensaba que si yo pasaba la mano por ahí no había nada, es porque no había nada. Las armas se podrán mejorar. No, parece que no. Sí, yo creo que va a ser un bonito y un buen punto de encuentro ese tema. Ups, algo malo va a pasar. Ah, podemos interrumpir las habilidades. Mish. Oh, se la tiré para otro lado, que soy weón. Oh, ¿cómo hizo eso? Saltó. Gracias por darme vida.
Corre, 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 cachulo. No, corre, corre, corre. Ay, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí sí. No, para el otro lado, para el otro lado, weón. Necesito una arma, weón. Un arma de escena. Oh, me incineró. No caché cómo se interrumpía la super. Yo que dije, no, este juego lo voy a pasar súper rápido. No, no alcancé, no alcancé. Uy, la weá está brígida, weón. Bueno, es bueno que un juego no sea fácil. Madre, este weón me quiere matar. ¿Cómo hice esa weá? No. Hay una weá que estoy haciendo y no sé cómo, weón. Como que salta y pega. No, me la ganó, weón. Pucha, ya me tengo que ir ya, pero no me puedo ir sin haber bajado a este viejo. Me siento anonadado. Ah,
No, me ganó, weón. ¿Qué onda? No, es que definitivamente este weón me está volando la raja. Pues tengo el mejor equipamiento. Chucha. Salta, pues, weón. Puta, esta cuestión que me llega cada rato, weón. ¿Qué onda? Oye, esa cuestión me persigue, weón. No alcanzo a matarlo, weón. Oye, el gallo brígido. ¿Qué hora es? Ya, oye, me tengo que ir porque mi hija tiene clase hace un rato más. Último intento y me voy. Voy a seguir, bueno, en la tarde. No me estuvieran disparando los otros tips, me lo podría bajar. Ya, me voy a tener que ir porque ya hay que prepararse para las cosas del colegio con esto del tema de la pandemia. Muchas gracias a los que me acompañaron. Y en la tarde voy a transmitir de nuevo como a las 6 de la tarde. No, a ver, 6 y media de la tarde voy a estar transmitiendo de nuevo. Así que muchas gracias a los que se unieron y a la gente que le dio follow al canal. Muchas gracias y nos vemos. Que estén muy bien. Adiós.